El director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, compareció ante la tercera comisión de la permanente. Durante su intervención inicial, afirmó que la refinería Bicentenario de Tula Hidalgo va y va a tiempo, que la obra se licitará en el primer trimestre de 2012 y que iniciará operaciones a finales de 2015 como estaba previsto. Sobre el tema del derrame petrolero provocado por la empresa British Petroleum en el Golfo de México, señaló que la probabilidad de que la mancha de crudo se desplace a costas mexicanas es baja y que México está preparado para responder aún en el peor escenario. En este sentido, agregó que el único lazo entre Pemex y BP es un convenio de colaboración tecnológica. También, ante la tercera comisión de la permanente, comparecieron el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dionisio Pérez Jácome, el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, Benjamín Contreras, y el titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez. Los funcionarios expusieron las razones de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Señalaron que la situación financiera y su pasivo laboral eran insostenibles y que el costo de inversión en infraestructura era de 3-1 respecto a CFE. Asimismo, presentaron el avance de liquidación de la paraestatal. Hasta el momento, 28.500 trabajadores, esto es, el 63%, han recibido su pago. El inventario de los activos fijos tienen un avance del 75% y se concluyeron 900 obras pendientes. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.